Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos al Tablerazo. El Tablerazo, una sección del canal Hanson Age Life and Fan. Y aquí les vamos a hablar del eco en los juegos. ¿Qué es el eco en los juegos? En la parte del audio, cuando uno, por ejemplo, digamos, está jugando y por medio del capturador uno le mete la opción de comentario, cuando los personajes están hablando, al tener el botoncito azul en el gato activado el comentario, los personajes, cuando están hablando, pasa lo siguiente: van a repetir como un eco. Van a decir, si por ejemplo dijeron hola, ¿cómo están?, va a decir primero hola, ¿cómo estás?, y hola, ¿cómo está?, así, en ese punto. Para eso, entonces, uno lo que hace, o lo que le aconsejaron a uno, pero no sé por qué influyó en algo, en bajarle eso, es, hay dos opciones en Capture, en el gato. Está Enable Flash Back Recording, y está Enable Stream. Y aquí al fondo un vecino está poniendo cosas muy, muy duras, muy cansón, muy... Se está burlando exageradamente, está poniendo una cosa muy dura que no deja grabar, pero bueno. Entonces está Enable Flashback Recording y está Enable Stream Command. Entonces no las escojan, déjenlas así, en Capture. No sé por qué algo minimiza o quita un poco el eco. Entonces ya con eso, no estando escogidas, no sé por qué, si Enable Flashback Recording solo controla una parte del botón de una barra de grabar, y Enable Stream Command solo quita la opción de camaritas, de camaritas que le ponen a uno, lo que hace el split, que son las diferentes cámaras que le aparecen aquí, acá, aquí y acá. Esa opción de Enable Stream Command desactiva poner esas camaritas. Yo no sé por qué al quitar esa opción disminuye el eco. Entonces ya no es un eco doble, sino ya es un eco como tal de ¡hola! Y así termina. Entonces, ¡hola! ¿Qué más? Y así hablan los personajes cuando uno tiene activado la opción del comentario del botón azul que está a este lado de acá del gato. Un botón azul. Y este lado está el botón rojo del rec. Entonces, aquí en el azul uno pone, no tengo azul, pero bueno, en el azul, cuando está activado, acá hay una línea del audio del comentario, del audio del juego, y acá es del streaming. En el audio del comentario, cuando está activado, salen las linecitas, ¿cierto? Y en el audio del juego salen las linecitas también. Acá hay una cosa con los decibeles y otra cosa con los decibeles, para aumentar el volumen del comentario y para aumentar el volumen del juego. Independientemente de esto y de las opciones, me pasaba el eco. Debe haber opciones diferentes o algo cacharrearle más, pero ya me está dando un poco de mamera hacer. Entonces recurrí a los audífonos. Esto se arregla todo con audífonos. Los conectamos al televisor. En mi caso toca al televisor. O en otro caso sería poneros unos audífonos como función de micrófono, pero queda mejor poner los audífonos detrás del televisor. Bueno. Pasa, sucede y acontece. Entonces les voy a mostrar lo siguiente. Antes de todo eso, cuando yo tenía la Vermedia LGP Light, había un momento en que ya los juegos que yo manejaba con la capturadora estaba muy bien, ¿no? Me gustaba. Pero después mi hermano averiguó el gato. Que el gato tiene camarita, tiene esas camaritas. No necesitas instalarle el Split, ningún otro programa necesario para instalarle, porque ya tiene la camarita el gato. HD60S el gato. 400 mil pesos por Amazon o por encomienda. Y 800 mil pesos comprado directamente en la tienda. Yo no sé ahora cómo será el precio por acá, por la temporada del coronavirus, pero bueno.
Pero entonces cuando compramos el gato, ah, le cuento, cuando compré la Vermilia costó 400 mil. Cuando compramos el gato, ya les cuento, 400 mil, bajó de 800 a 400 mil porque lo compramos online. Bueno, cuando compramos el gato, me di cuenta que yo necesitaba más poder en mi disco duro o en mi MacBook Pro. Tengo un MacBook Pro. Que creo que lo compré cuando fue en el 2013. Creo que lo compré en el 2013, me parece que fue en el 2013. En Orlando, creo. Creo. Y el gato es la tarjeta capturadora que les digo. Volvemos a esta parte de aquí, el MacBook Pro, el 2013. Entonces, al MacBook Pro, mi hermano me dijo: no, toca ponerle disco duro de estado sólido. Que eso, le quitamos la unidad de CD y le colocamos disco duro de estado sólido. De estado sólido, ¿no? El disco duro de estado sólido, entonces, y también gigas. Y gigas, ay. Y gigas. Entonces quedó más rápido, más poderoso, más preciso. Pero primero se le tenía que desinstalar todo y guardarlo en un disco duro. Se lo pasamos a un señor para que le pusiera en disco duro de estado sólido. Y bueno, ya cuando le pusimos el disco duro de estado sólido, le instalamos todo nuevamente y bueno, ya le pusimos poner el gato. ¿Qué pasaba antes? De cuando no tenía disco duro de estado sólido, pues los juegos, el sonido se lagueaba, la imagen se lagueaba, el sonido se repetía, se repetía, se repetía. Por ejemplo, más que todo en Jurassic World, un juego del Xbox, me salió gratis. Y también en otros ahí, cuando tú grababas más de 10 o 12 minutos, se lagueaba. O se repetía el sonido, entonces digamos tú estabas jugando y cuando veías ya lo que habías grabado, entonces sonaba, digamos tú decías: hola, ¿cómo están? Entonces, hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Se repetía durante todo el juego o se muteaba. O si te le ponías la camarita, se quedaba la camarita quieta a la persona. El sonido del mute. O se repetía el sonido y la imagen quieta. O el sonido y la imagen quieta. O la imagen seguía o el sonido se iba. Bueno, entonces con lo del disco, el disco duro de estado sólido se arregló eso. Lo que pasó ahora fue que ahora el gato tiene dos opciones, lo de los botones, el azul ese y el rojo. El rojo se graba, con el azul le pones el comentario. Entonces cuando tú le pones el comentario, pasa eso. Ya con los audífonos no pasa. Entonces por eso fue que le pusimos disco duro de estado sólido para mejorar la rapidez del computador. Bueno, estos son los audífonos que estamos usando. Logitech. Los conectamos detrás del computador y ya. Tiene un cable largo. Estamos grabando Life is Strange. Life is Strange. El primer episodio. ¿Listo? Bueno, hasta aquí su capítulo del tablerazo. Les voy a anunciar que la próxima trilogía va a ser Bigfoot, Vampiros y Réplicas. Bigfoot del pie grande, Sasquatch. El segundo de Vampiros y el tercero Réplicas, que es una película de Keanu Reeves. Bueno, muchas gracias. No siendo más ni siendo menos, se despide ustedes Hanson Ninja Life and Fan con su sección del tablerazo. Que estén muy bien, suscríbanse y pongan like.